Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Feliz inicio de semana tengas. Ahora sí que quisiera compartirte un par más bien de actividades que estuvimos participando la semana pasada, y una muy importante fue nuestra participación en la mesa redonda en la UNAM Chicago, con la presencia del consejero del INE, Yuri Beltrán, quien estuvo visitándonos aquí en Chicago con referencia a darnos más información de nuestra participación de los mexicanos en el voto, de los mexicanos en el extranjero, y fue un gusto y un placer que Aranaba y una servidora nos dimos cita en este evento en la UNAM Chicago, y queremos agradecer la atención de todos los participantes y el poder enterarnos cuál fue y qué magnitud llegamos a abarcar con nuestra participación en este ejercicio ciudadano que fue nuestro voto chilango, los mexicanos que votamos, que los que vivimos más bien acá en el extranjero. Fue un gusto poder participar. También me gustaría que usted me permitiera compartirle que estuvimos participando en un evento en beneficio de Jessica González el día de ayer, y estuvimos pues dándole muchísima, muchísima promoción para poder sensibilizar e invitarte a que formaras parte de ese grupo de personas que queremos ayudar a esta chiquita que necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestra ayuda para poder pagar sus tratamientos de inmunoterapia. Te agradezco infinitamente si te diste lugar, y si estás pendiente, también te lo agradezco infinitamente. Y pasando a otro punto, me gustaría también tomarme el atrevimiento de invitarlo a un evento que se va a realizar por parte del Instituto del Progreso Latino este sábado, noviembre 3. En el Instituto del Progreso Latino, repito, con dirección en el 2520 sur de la Western Avenue. Es un evento de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y es denominado Business Expo Business de Otoño, que va a tener como participantes a varias ponentes en el área de, ¿qué le gusta?, de reflexología, en el área de belleza, en el área de nutrición, en el área de decoración, en el área de artesanía. Muchas mujeres y participantes, emprendedores latinos, que se van a dar lugar en este evento que es Expo Business de Otoño, que se va a realizar este sábado, noviembre 3, en el Instituto del Progreso Latino. Está usted cordialmente invitado. Llévese a la familia, llévese a los amigos y disfrute de esta expo. Puede encontrar usted bastantes regalitos, ¿por qué no?, para estas próximas festividades de Navidad que ya están muy, pero muy a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por permitirme hacerle esta invitación, y un saludo a todas nuestras amistades que laboran y que colaboran también ahí en el Instituto del Progreso Latino. Muchísimas gracias a Mónica Sánchez, a Yesenia Cervantes, y claro que sí, a Karina Ayala Bermejo, quien es directora del Instituto del Progreso Latino. Que tengan mucho éxito con este evento, y nos estaremos dando cita por allá este sábado 3 de noviembre. Y sin hacer más preámbulos, me gustaría invitarte a que regrese en un segundito más para que podamos retomar la transmisión de En Confianza con Alessandra del día de hoy, dedicada al área de cultura, a un evento que se va a llevar a cabo ahora sí que conmemorando lo que son nuestras festividades de Día de Muertos, que orgullosamente los mexicanos celebramos de manera muy peculiar. Y este año no va a ser la excepción, y va a realizarse este evento gracias al Consulado General de México en Chicago, que hace un gran esfuerzo siempre por llevarte lo mejor en todos los aspectos a ti, que eres parte de nuestra comunidad mexicana que vive acá en los Estados Unidos y sobre todo acá en Chicago. Regrese en un momentito, no te vayas, puedes ir por un refresco, un cafecito, compartir este video. Recuerda que contiene información importante y este evento te va a encantar. No te lo pierdas, porque ya llegaron nuestros artistas invitados que vienen desde Querétaro, México. Regresamos en un segundito. Recuerda que estás por Aranav Entertainment en Confianza con Alessandra. Thank you.
Muchísimas gracias por seguir acompañándonos el día de hoy. Y como pueden ver, ya tenemos a todo este cóctel de invitados que nos están engalanando el día de hoy en Confianza con Alessandra, quien vienen a compartir un evento que va a ser muy importante y que se va a realizar en la UNAM Chicago. Y les presento a mi lado derecho, a las damas primeramente. Quiero darle la bienvenida a Ana Paulina Sánchez, quien viene en representación del ministro Francisco Javier Olavarría del Departamento de Cultura. ¿Cómo estás? Mucho gusto y bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y a nombre del ministro Javier Olavarría les mandamos un saludo. También en nombre del Consulado de México. Estamos muy contentos de esta invitación. No, pues un placer que nos hayas acompañado. Qué gusto conocerte, Ana Paulina. Igualmente. Y también les presento a mi querida artista plástica que viene visitándonos desde Querétaro, México, ¿verdad? Marcela Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, venimos con gracias por el consulado, que también claro. Nos ha ayudado bastante. Claro. Y aquí muchas gracias. No, al contrario, ¿cómo te ha tratado Chicago? Ah, súper bien. Nos ha gustado mucho y hemos disfrutado, y el frío lo hemos disfrutado también. Qué bueno. Mucha gente pues lo lamenta y lo llega a sufrir un poquito, pero créeme que es como que el encanto especial del cual nosotros gozamos acá en Chicago. Sí, sí veníamos preparados para. Qué bueno, te ves guapísima con tu gorrito, por cierto. No todas les queda el gorrito, ¿eh? Gracias. Yo muchas veces no tengo que aguantar el frío de la cabeza o de las orejitas porque ya quisiera yo verme como tú, Marcela. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenida, ¿eh? Y también de este lado, ahora vamos con los caballeros y tenemos de este lado a Ezequiel Frías también, que es artista plástico mexicano y que viene visitándonos también de Querétaro, México, ¿verdad? Cheque, ¿cómo Hola. Estás? Hola, Alessandra. Muchas gracias por invitarnos y estamos aquí representando pues al grupo de artistas que fuimos invitados a exponer al consulado y pues estamos en representación de todos ellos y pues disfrutando de Chicago, una bonita ciudad. Y pues sí, aquí estamos. Sí, tienes toda la razón. Ahí sí no te desmiento. El Chicago es maravilloso y siempre me enorgullece mucho mencionarlo. Es tan mágico y enigmático y qué bueno que ustedes estén visitándonos. Y me encantaría que den rienda suelta a toda esa información tan maravillosa que tienen para compartir con toda la gente. Adelante, Ana Paulina. Pues tal como lo mencionabas, el consulado en conjunto con la UNAM, en el marco del Día de los Muertos, quiere abrir esta exposición colectiva, que se llama Ofrendas, Rituales de Ausencias Presentes, cuyo tema central es el Día de los Muertos. Y el propósito del grupo es dar una propuesta nueva y nutritiva de la escena street art. Y creo que los artistas pueden hablar más acerca de ese tema. Claro que sí. A ver, vamos, Marcela, que venga de tu ronco pecho. Bueno, es una ofrenda, es una iniciativa que propone replantearse y analizar el Día de Muertos en el México contemporáneo. Claro. Y lo estamos realizando con esta obra. Bueno, son 15 artistas invitados. Sí. Que realizan este análisis con la obra que vamos a presentar en Chicago. Claro. Lo que queremos plantear es este diálogo de volver a analizar esta tradición o el Día de Muertos que se celebra en México. Okay. Y lo queremos realizar de esa forma. Claro. Ezequiel, los 15 artistas que se dieron cita aquí en Chicago, ¿traen una obra o todos comparten una sola o cada quien en individual o viene nada más a una mesa de diálogo o alguna, conferencia en específico? Bueno, el grupo de artistas que venimos representando esta vez, que estamos aquí en Chicago, pues es un grupo que fue curado por parte de Rocco, que fue un enlace, y el grupo de trabajo Board Dripper, que tiene 9 años trabajando pues en este tipo de actividades que tiene que ver con el street art. Pues son 9 años que hemos trabajado desde la ciudad de Querétaro, pero es un grupo que viene, es itinerante, que se vienen cambiando los artistas, pero que vienen compartiendo pues como la misma experiencia de lo que es la calle en diferentes espacios. Y hemos sido invitados a la galería Pilsen Outputs, que hemos sido apoyados ahí mucho en Pilsen, en el barrio de Pilsen. Algunos muros que nos han ofrecido que vamos a estar pintando, que vamos a estar exponiendo allá también. Entonces, como que hemos sido invitados a varios eventos
donde hay pop-ups, donde podemos vender nuestro arte, donde van a estar estos muros, donde podemos enseñar qué es lo que hacemos, en la embajada, donde también vamos a hacer esta muestra. Entonces, se planeó desde hace un año atrás, como qué es lo que vamos a estar haciendo aquí en Chicago, y pues son 12 días que estamos pues ocupados haciendo diferentes actividades en diferentes partes de aquí de Chicago. ¿Qué les ha parecido Pilsen? Tiene esa magia de ser como un tanto contemporáneo, ¿no? Como muy, ¿cómo lo definirías? Muy de arte urbano, ¿no? Sí, vimos bastantes murales, de hecho, sí. Y bueno, también pues mucha gente habla en español, ¿no? Sí. En Pilsen. Sí, es correcto. Y de verdad nos hemos sentido muy bien recibidos, ¿no? Como no, nos han ayudado mucho, y el sábado pasado fue una en la galería, se llama Outputs, Pilsen. Ajá, Outputs. En Pilsen, ahí tuvimos una muestra de obra gráfica y venta. Y entonces nos ha ido muy bien y nos pareció muy adecuado el... Mágico, ¿no? Sí, Pilsen es un arte urbano, un sí. arte... ¿Sabes cómo que a mí me parece un tipo Coyoacán en México? Mm-hmm. Pero con su toque, pues, americano, ¿no? Sí. Para mí, mi parecer, y un poco más tradicional, porque, pues, ya ves que Coyoacán tiene su toque muy colonial. Sí, es muy colonial. ¿Verdad? Sí. A diferencia de Pilsen. ¿Cómo ves, mi querida Ana Paulina, toda esta muestra de arte y empezando a tener esa participación de estos artistas tan jóvenes en varios diferentes, en varios y diferentes escenarios, ¿no? De Chicago. Sí, la verdad estamos muy contentos de que hayan venido y que puedan disfrutar de Chicago y sus alrededores, que tengan la oportunidad también de mostrar toda su arte a todo el público, tanto latino como no latino. Claro. Sí, estamos muy contentos y muy honrados de tenerlos. Enalteciendo, como siempre, nuestras costumbres muy mexicanas, ¿no? Porque somos el país que más celebra lo que es la muerte, ¿no, Cheque? Sí, claro. Yo creo que, el tiempo que hemos estado aquí, he tenido la oportunidad de ver a muchas personas que están interesadas, y mucha gente identifica el 2 de noviembre como el Día de Muertos. Son personas que no son necesariamente mexicanos, sí. pero que muchas personas que son de otras partes del mundo están a la expectativa de nuestra celebración. Entonces, pues, es importante compartir nuestra experiencia que está arraigada desde mucho tiempo atrás, sí. con las personas que están interesadas y a la expectativa de este evento. Entonces creo que fue una buena situación que se ha preparado desde un año atrás para que en este momento estemos aquí en Chicago, pues compartiendo con, pues aquí en Estados Unidos, con esta gente que es como del barrio de Pilsen, sí, claro, claro. y con todas las personas del mundo que están interesadas en ello. Entonces estamos como muy contentos en, interesante, en ¿no? compartirlo, sí, claro. Interesante esa fusión de nuestra gente mexicana con la gente americana, con la gente de otros lugares, pero con ese toque bohemio, artístico. Ustedes los artistas tienen una vena muy especial, tienen una sensibilidad a flor de piel que la manifiestan de diferentes formas. ¿Cuál es la manera en que tú la manifiestas, Marcela? ¿Tú qué haces? ¿Pintas? Bueno, yo estudié diseño gráfico, okay. pero hago, por ejemplo, hago mucho lettering, como los rótulos. Okay. Tiene que más que ver con las letras. Okay. Entonces lo he hecho en varios formatos. Y he hecho poco a gran formato, como en muro, pero sí, sí he plasmado el lettering en ese formato. Eso es lo que más hago. Y, por ejemplo, en el grupo de Board Dripper, que sí. es el... lo que organizamos en esta ocasión, uh-huh. Ahí organizas pues, la museografía, el montaje de obra, toda la organización que tiene que ver con esta muestra. Sí, claro. Entonces es un poco en Board Dripper es lo que más en lo que más participo. Junto con Irene, que sí. no, esta ocasión no nos pudo acompañar, okay. pero con ella realizamos esa parte en el festival. Suena interesante, me está entrando ahí como la curiosidad, ¿cómo podríamos buscarte, mi querida Marcela, si quisiéramos conocer un poquito más de ti y de lo que tú realizas? Ah, bueno, en Instagram estoy, pues, es MAHRCE. Okay. Y ahí así me encuentran y ahí pueden nos ver puedes compartir, ¿no? En el chat, sí, este programa, y así la gente puede identificarte. A mí sí. me gustaría conocer un poquito más de ti, Marcela. Sí, sí, así me pueden encontrar, y también en Instagram está Board Dripper, que ahí también pueden ver
todo lo que se ha trabajado. Por favor, nos gustaría conocer un poquito antes de ir a disfrutar esta muestra, ¿no? Ana Paulina, ¿tú cómo ves? A ver, dinos dónde van a tener estas muestras, esta exposición, este par de artistas. Va a tomar lugar el miércoles a las 6:00 p.m. en la UNAM Chicago. Ok, y va a durar del miércoles 31 de octubre hasta el viernes 2 de noviembre, que es cuando se conmemora el mero Día de Muertos, sí, de los muertos grandes, ¿no? Sí. Es que supuestamente el día primero era que es que se conmemora los muertos chiquitos, ¿no? Y el día 2 es el de los muertos grandes, ¿no? O en general, o estoy equivocada, o ya cambiaron las cosas, no sé. No, sí, es así. Sí, estoy no, pasadita sí, es así. De moda, ustedes actualicen, sí, es así, chicos, sí, por favor. Es así. Que ya tenemos 6 años por acá, no va a ser que ya cambie todo, ya. Y mi querido Cheque, ¿dónde te podemos localizar a ti para conocer un poquito más de lo que tú realizas? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Cheque Hijo del Sol. Ok. Pues ahí está la página de Instagram, de Facebook, y ahí les puedo compartir. Yo me dedico más a la pintura. Ok. Y también un poco a la organización de trabajar en este grupo que se llama Board Dripper en Querétaro y en todos los lugares que hemos trabajado del país y en algunos otros lugares del mundo, pues ahí estamos organizando y compartiendo estas experiencias que tienen que ver con la calle, con trabajo en la comunidad, exponer el trabajo desde, pues básicamente de artistas queretanos y sí, pues de México. Claro. ¿Y qué otros lugares han visitado independientemente de Estados Unidos? Pues hemos estado en Quebec, Canadá, okay. Hemos estado en Espíritu Santo, Brasil, hemos estado en Fall Shopping, Suecia, en Ecuador, pues ahora aquí en Chicago, y no sé si se me pase algún otro, pero creo que no. Hasta ahorita. Creo que no, y en varios lugares en México. En México hemos estado en varios lugares. Suecia hermoso, ¿no? Sí. Sí, muy sí, frío sí. También. Muy frío. Sí. Digo, hermoso porque tiene unos escenarios maravillosos, claro, que los hemos sí, podido sí, disfrutar a quienes nos ha llamado la atención. Me encantaría poder hacer extensa esa invitación. Por favor, invita a la gente que los vaya a disfrutar en esta exposición que se realizará este miércoles 31 de octubre y hasta el viernes 2 de noviembre. Por favor, cheque. Bueno, pues yo creo que si les interesa el arte, si les interesa un poco la propuesta nueva de México o estas nuevas expresiones contemporáneas de artistas que hacen cosas en la calle, pues están invitados a que vayan ahí el 31 uh-huh, y que pues vayan a ver esta exhibición donde hay alrededor de 15 trabajos. Sí, son 15 artistas y no, también vamos a compartir sus páginas para que puedan ver el trabajo que de cada uno. De cada uno. Sí, y sí, sí, son 15 artistas y también compartiremos el de Rocco, que también nos ayudó a esta organización de esta... Sí, fue el enlace directo a que tuviéramos esta entrada aquí en Chicago y pues va a estar ahí exhibido en la UNAM Chicago y pues están invitados, esperamos que vayan, que estén con nosotros, que disfruten. Claro que sí, estamos muy, muy ávidos de querer disfrutar todo este tipo de tradiciones y propuestas que nos pueda traer. Y como siempre, el Consulado General de México en Chicago, preocupados por llevarnos siempre lo mejor y más preciso para poder enriquecer lo que es nuestra cultura, ¿verdad, Ana Paulina? Sí, exactamente. Y si quieren más información, pueden encontrarlo en cualquier buscador, nada más escribiendo Consulado de México en Chicago, y ahí en la página de internet va a haber apartados donde pueden encontrar los asuntos culturales y que se va a encontrar también la información de esta exposición. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar, por favor? Algo que se les esté pasando, chicos. Este programa es dedicado a ustedes. Por favor, ocupen el espacio con toda confianza, que además estamos en confianza con Alessandra. Adelante. Ok, bueno, no solo, bueno, agradecer de nuevo al consulado y a Ana, que también estuvo, pues, o sea, fue un proceso largo, ¿no? Claro, de organizar, claro, de uh-huh, un año. Entonces, pues muchas gracias porque pues siempre obtuvimos respuesta y un seguimiento y ya estamos aquí con todo el trabajo de un año previo. Qué gusto. Entonces, muchas gracias. Felicidades, Anita. Y sí, no, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y gracias por tu tiempo. No, al contrario, como siempre un placer. Este es el espacio de todas las actividades y todo lo que realiza el consulado para nuestra gente. Por favor, siéntanse en la confianza de que esta es su casa, este es su espacio y por favor, les vamos a agradecer que compartan todos los esfuerzos que hacen para nuestra comunidad, ¿ok? Muchísimas gracias. Ahí está hecho. Por favor, cheque algo que más quieras. Yo cheque ya toda confianza.
confianzuda. Adelante, Cheque, algo más que quieras agregar. Pues me gustaría mucho agradecer a toda la comunidad latina que nos ha arropado bastante bien. Es nuestra primera experiencia aquí en Estados Unidos, en Chicago, y pues personalmente me he sentido muy bien. También quiero agradecer mucho al enlace que fue Rocco, que gracias a él pues tenemos la oportunidad de compartir el trabajo de todos estos artistas aquí en Chicago, al consulado por abrir las puertas y pues que podamos hacer esta muestra desde México para acá, pues también para la comunidad latina, y al grupo de trabajo de Board Dripper, que también hemos trabajado durante un año para que esto se lleve a cabo, y nuestros compañeros que no pudieron venir o que no pueden estar aquí todos en bola, pues también muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, y que pues es muchas gracias a todos. ¿Ustedes son egresados de la UNAM o de alguna institución? No, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Oh, de Querétaro. Ajá, en la UAC. Ok, ok, orgullosamente. Sí, mucho. Qué bueno, chicos, pues un placer que nos hayan acompañado, y recuerde que estábamos todos cordialmente invitados para poder asistir a esta gran muestra miércoles 31 de octubre a partir de las 6 de la tarde hasta el viernes 2 de noviembre en las instalaciones de la UNAM Chicago. ¿Tienes la dirección, Ana Paulina, de la UNAM Chicago? ¿A la mano? No la tengo a la mano. Yo la tengo a la mano, pero se las compartimos en un segundito. Nuestro querido Aldo Mora, que es bien eficiente y bien rápido, nos va a compartir la dirección en el chat. Si usted desea mayor información, por favor, compartan en el chat y nosotros les vamos a dar respuesta. Quiero mandarles saludos, si lo permiten, a Randy Sepúlveda, a Jesús Padilla, a Araceli Nava, nuestra productora, que nos acompaña y nos cuida y nos sigue, a Tole Parra y a Gris Montes, que amablemente siempre nos está siguiendo. Es una excelente persona. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que este video es para compartir, y les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes y a nuestros funcionarios del Consulado General de México en Chicago, que gracias a ellos y a ese esfuerzo, pues nos comparten este tipo de eventos, y siempre estamos pendientes para compartirlos con toda la gente. Muchas bienvenidos, gracias. Disfruten de Chicago. Gracias. Y estaremos el miércoles acompañándolos en este gran evento. No me lo pierdo por nada. Chicos, tenemos que hacer ahí un Facebook Live para que la gente se entere, si no van, de lo que se están perdiendo, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, y le invito a que también ponga mucha atención, vamos a mencionarlo, ¿te parece, Ana Paulina? Claro. Adelante. Bueno, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández va a estar aquí en Chicago el 10 de noviembre y el 11 de noviembre en el Auditorium Theater. Si utilizan el código de promoción Consulate, va a haber 20% de descuento en la compra de los boletos. ¡Qué emoción! El Ballet de Amalia Hernández es un clásico, es una... Ahora sí que es un ballet en el cual creo crecimos varias generaciones y que nos ha representado dignamente a México por todo el mundo con sus danzas, ¿no? Sí, exactamente. No se lo puede perder. Mire, el día 10 y 11 de noviembre se van a estar presentando acá en Chicago, y si presentan el promo Consulate, así, ¿verdad? Sí, hay que ponerlo en internet. Ok, usted tendrá un 20% de descuento con este código, así es de que no se lo pierda. Vayámonos a ver al Ballet de Amalia Hernández, Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Qué gustazo va a estar, va a estar padre. Sí, va a estar precioso. Va a estar precioso. Muchísimas gracias, y les mandan saludos. Ahí está mi Cheque, mira. No puedo pronunciar el nombre de la persona que te mandó saludos. Si quieres mencionarlo tú. Taylorowski Miguel. Ajá. Saludos. Muchas gracias. Quique. El Quique de Cadereita. Es el Quique. Sí. El Taylorowski. Alias el Quique. Saludos. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos su participación. Y en un momentito regresamos, porque Aldo Mora tiene información que compartir de parte del Consulado Sobre Ruedas, quien va a tener participación en tres suburbios y muy cerca de usted. Muchísimas gracias. Regresamos en un segundito. Estamos en confianza con Alessandra, y no se pierda esta muestra maravillosa el miércoles 31 de octubre a partir de las 6 de la tarde hasta el viernes 2 de noviembre en las instalaciones de la UNAM Chicago. Regresamos en un segundito. Estamos en confianza con Alessandra por Aranav Entertainment. Thank you.
Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Confianza con Alessandra. Ya tenemos la grata compañía, como siempre, de Aldo Mora, quien viene del área de prensa y viene a compartirnos esas visitas tan esperadas por parte del consulado sobre ruedas a diferentes suburbios, quienes están muy ansiosos de recibirlos, mi querido Aldo. ¿Nos podrías compartir, por favor? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alessandra? Buenas tardes. Qué gusto, agradeciéndote como siempre el espacio aquí en Confianza con Alessandra. Un gustazo. Y bueno, con un saludoso saludo de parte del cónsul general Carlos Jiménez Macías y de la agregada prensa Luis Adrián Sosa, mi jefe. Muchísimas que, gracias. Que bueno, me pide igualmente que les comparta toda la información de los móviles. Por favor. Quiero empezar, si te parece, con la dirección de la UNAM Chicago. Claro que para sí. Para no quedarte mal. Claro que sí. Es el 350 al West de la Area Street, aquí en Chicago, Illinois, código postal 6654. Está realmente, es el barrio River North, es accesible, tienen estacionamiento afuera, entonces, bueno, y está muy, muy visible el letrero de la UNAM Chicago, entonces sí, puedo llegar ahí al... Tienes toda la razón, y si me lo permites, si usted viaja en tren como una servidora, usted puede usar la línea, café, es ¿no? la café que uh-huh. va hacia la Kimball, uh-huh, uh-huh. y te bajas en la Chicago caminas escasamente dos cuadritas, exactamente. Ajá, y una cuadra más, así doblando sobre la Erie, uh-huh. y estás ahí en las instalaciones de la UNAM Chicago, exacto. muy fácil para llegar. Sí, muy muy accesible, entonces pues, los invitamos, se inaugura, digo, va a estar abierta como bien dijeron estos desde el 31 hasta el 2, se inaugura el 31, ahora sí que el medio día de Halloween, ahí en UNAM Chicago. Los invitamos, pues generalmente siempre hay algo de botanita, algo de vino, buen ambiente, entonces bueno, pues invitarlos a que asistan. Sí. Es bien importante mantener estas celebraciones, como decía Alessandra, celebraciones que son tan, tan mexicanas vivas, y bueno, altares de muertos es como que una tradicional bien bonita. Aquí afuera en el estudio tienen una, nosotros en el consulado también tenemos un altar de muertos, entonces pues sí, invitarlos, ¿no? A que nos acompañen el miércoles 30 y en la UNAM Chicago, 6:00 p.m. 6:00 p.m, mi querido Aldo. Muchísimas gracias por ampliar más la información. Y adelante, mi querido Aldo. Ahora compártanos sí. toda la participación que van a tener con referencia al Consulado sobre Ruedas. Consulado sobre Ruedas, mes de noviembre. Ya arrancamos noviembre, ya nos alcanzó noviembre. Empezamos el miércoles también. Vamos a estar en la ciudad de Des Plaines. Bueno, está realmente suburbio de Chicago, cercano a la ciudad. Vamos a estar del 31 de octubre al 4 de noviembre. Son de veras que muchos días. Entonces, como siempre les decimos, si quiere usted agendar cita, necesita cita para poder asistir a los consulados sobre ruedas, por favor llame al teléfono de Mexitel al 1-877-639-4835. Esa es la línea de Mexitel. Como siempre les recomiendo, van a tener que llenar una encuesta que nada más es para poder ubicar qué trámite quiere hacer, más o menos sus datos generales, de dónde está llamando, si es una renovación, si es primera vez, en fin, algunas preguntas que le hace la máquina. Usted va contestando con el teclado la información, y en alrededor de unos 5 minutos le contesta una operadora que ya toma datos más precisos, le ofrece la disponibilidad de citas. En esto quiero resaltar, y es bien importante, usted puede escoger la cita cuando usted le convenga, pues, o sea, no, la cita no es preestablecida ni es obligatoria, porque hoy me decía una señora, ¿sabe qué? Es que yo descanso los jueves, pero a mí me dijeron que tenía que venir a fuerzas en martes. No, las citas no son obligatorias. Usted puede escoger, oiga, pues yo quiero mi cita en jueves, o yo quiero mi cita en la mañana, o la quiero en la tarde, o si hay disponibilidad el sábado, la quiero el sábado. Sí, no claro. pierda eso de vista. Ahora, el caso con ella es que habló un jueves y, bueno, para ese mismo jueves, uno no puede hacer cita para el mismo día, eso sí no se puede. Si yo hablo hoy lunes, no me van a dar una cita para hoy lunes en la tarde, me la darán, lo antes que me la puedan dar es para mañana para temprano, mañana. Uh-huh. o para el lunes dentro de 8 días, pero no para el mismo día. Pero si usted planea con tiempo, puede hablar y decir, oiga, yo quiero ir tal día a tal hora, y si hay disponibilidad, se la van a dar. Entonces, tenga eso en presente, tenga eso en mente. No es la que le ofrecen luego de primera instancia, no es obligatorio. Usted puede escoger la fecha y el horario que más le convenga. Claro. Bueno, después de Des Plaines, sigo con el calendario. Vamos a estar en la ciudad de Mundelein, del 7 al 9 de noviembre, es la semana siguiente, en la parroquia de Santa María del Pópulo, que es normalmente donde trabajamos, el consulado sobre ruedas, donde trabaja el consulado sobre ruedas. Igual, agende su cita, trámite de credencial de elector, trámite de pasaporte o matrícula, trámite de actas de nacimiento, alguna asesoría en materia de derechos laborales, migratorios, civil, divorcios, lo que necesite, se puede acercar también al sobre ruedas. La siguiente semana, que es del 14 al 17, vamos a estar en Moline.
aquí mucha atención para la gente de Molín. La verdad es que es una ciudad lejana, se va aproximadamente cada 3-4 meses a la ciudad de Molín, se va, digamos, en un espacio de 3 o 4 meses estamos regresando a la ciudad de Molín. Entonces, si tiene usted que tramitar algún documento, aproveche. ¿Por qué? Porque seguramente en lo que resta del año, pues ya no vamos a regresar, regresaremos hasta el año que entra. Okay. Entonces, gentes que están pensando viajar a México, que necesitan renovar su pasaporte, que necesitan hacer alguna consulta o trámite, por favor, tome sus previsiones, 14 al 17 de noviembre, Molín, Illinois, llame a Mexitel, le repito el número, 1-877-639-4835, o bien a través de internet, nos puede buscar como Consulado General de México en Chicago, hay un link muy sencillo, le da clic y ahí puede hacer su cita con toda calma para escoger, insisto, la fecha, el horario y el lugar que más le convenga y que más le ajuste a sus necesidades. Con eso terminaríamos los consulados del mes de noviembre por dos cosas. Uno, porque la semana siguiente es la observancia del Día de Acción de Gracias, sí, claro. que normalmente nosotros tenemos que observar esa celebración porque es considerada una fiesta federal aquí en Estados Unidos. Y como también siempre lo menciono, esos días se aprovecha para dar mantenimiento al servicio informático de todos los equipos, tanto del Consulado General de México en Chicago como del Sobre Ruedas, esta extensión, depurar información, revisar que todo esté en orden. Y bueno, pues esa semana se va a descansar. Y cargar la pila para seguir trabajando. Recargar energías, bien importante, recargar energías para poder regresar la primera semana de diciembre, que ya estaría conectando con esa última de noviembre, conectando con la primera de diciembre. Pronto estaremos anunciando ya las nuevas fechas de esas dos semanas de diciembre. Y bueno, pues nada, invitarlos. La verdad es que ahorita todavía tenemos mucha disponibilidad de citas. Planee con tiempo sus renovaciones de documentos. Con todo gusto lo atendemos. Actas de nacimiento, algún trámite que tenga que realizar, por favor, búsquenos, échenos una llamada al conmutador del consulado al 312-738-2383 o bien, como le decía, nuestra página de internet en Facebook con mucha información. La invitación para este evento de Altar de Muertos está publicada en Facebook y en la página de internet. Entonces visítenos para que lo pueda ver con calma. Si quiere hacernos alguna consulta por redes sociales, también mi jefe siempre está muy al pendiente del chat ahí de preguntas en redes sociales. Entonces, pues acérquenos que estamos para servirle. Claro, y invitarle a que se dé ese tiempo de poderle consultar en la página de redes sociales, como bien dijo Aldo, cualquier cosa, mire, hágalo nada más para que se dé, ahora sí que cuenta que lo que nos comparte Aldo y lo que nos ha compartido el licenciado Adrián Sosa Morales es verdaderamente cierto, es verídico. Ellos están las 24, bueno, no te puede decir las 24 horas, pero vaya, el espacio, el horario que ellos tienen laboral, siempre están atentos, contestando, checando todos los comentarios, preguntas y demás dudas que usted pueda tener con referencia a algún trámite de documento, alguna situación en especial. Tenga usted la plena confianza que va a ser atendido y que va a tener respuesta. En algún caso que usted no reciba esa respuesta, pues algo estará ocupándoles, pero use cualquier otro medio. Mire, con toda confianza yo le invito a que pueda escribirnos también en el chat donde ellos colaboran y de esa manera ellos siempre lo están checando y ahí también le pueden dar un seguimiento. Nosotros igual, si lo vemos, nosotros también podemos hacerles esa mención de ese mensaje tan importante que es para usted, para ellos también es importante. Así es de que tenga toda la fe y la confianza de que ellos van a estar dándole seguimiento a cualquiera de sus peticiones, comentario, duda que usted tenga, ¿verdad, Aldito? Sí, claro, claro. De repente, pues digo, hay que probarle los distintos mecanismos. Claro. Se nos llegan, no le quiero mentir, se nos llegan a saturar las líneas telefónicas, de repente pues hay canales que se usan mucho, tradicional que el lunes por la mañana todo mundo esté llamando al consulado con dudas, porque bueno, empieza la semana y todo mundo tiene ese pendiente de sacar las cosas que tenemos que arreglar en la semana. Pero bueno, buscar otros canales, gracias a Dios se han abierto nuevos canales, estamos en redes sociales, como bien dice Alessandra, una pregunta ahí en el chat, tan sencillo, se responde y le damos el teléfono directo, o bueno, pues esperar nada más a que baje un poquito la carga de llamadas normales. Yo siempre recomiendo martes, miércoles, son días tranquilos, échenos una llamada, lo vamos a dirigir, o si nos quieren visitar, ahí en el 204 sur de la Ashland, con todo gusto vamos a estar atendiendo las necesidades de nuestros paisanos. Claro que sí, y si me lo permites, Aldo, si me lo permite usted, señora, cuando usted
quiera preguntarles igual de alguna visita que vaya a realizar o que quiera usted que realice o que tenga una duda de cuándo la van a llegar a realizar el consulado sobre ruedas al suburbio donde usted vive, hágalo con toda confianza, porque muchas veces desconocemos que hay una periferia que abarca la posibilidad que usted tenga de desplazarse hacia Chicago o que de plano su suburbio esté fuera de esa periferia, vaya, por así llamarlo, ¿verdad, sí, 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 Aldo? Y es donde ellos procuran llegar hasta usted para que usted pueda tener ese servicio oportuno, ¿no? Sí, la cuestión de las circunscripciones es bien importante, es súper importante. Gracias por mencionarlo. Porque, y también aquí en el caso, por ejemplo, de Molín, se me venía un poco a la mente. La ciudad de Molín está, bueno, pues al sur del estado, suroeste del estado, y bueno, el tema aquí es que está muy en la frontera con Iowa. Entonces, pero de veras en la frontera, o sea, cruza uno un puente y ya está en Iowa. Entonces, aquí hay una situación bien chistosa y también lo quiero avisar para que tengan sus previsiones. Los consulados establecen una circunscripción para, como bien dices, Alessandra, encargarnos de ciertas ciudades y de ciertas zonas de personas que radican en esa circunscripción. Para el caso del pasaporte, es bien chistoso, porque para el caso del pasaporte no hay ningún problema. Si yo vivo en Las Vegas, puedo venir a Chicago y sacar un pasaporte mexicano y no hay ningún problema, porque el pasaporte no tiene un domicilio. No está domiciliado, es verdad. Entonces no hay ninguna restricción. Ojo. Si yo quiero sacar una matrícula y soy de Las Vegas y vengo, sí, a Chicago, no puedo sacar una matrícula porque yo estoy domiciliado en Las Vegas. Okay. Entonces, mi correspondencia es Las Vegas, Nevada. Tendría que ir yo al consulado de México en Las Vegas y solicitar el trámite de matrícula consular. Lo mismo para la credencial de elector. La oficina que expide va a ser donde usted esté domiciliado, donde usted tenga su correspondencia. Entonces, tenga mucho cuidado porque de repente la gente, pues es que escucha uno, viene el sobre ruedas a Molín, yo vivo en Iowa, pues nada más me cruzo y en Chicago saco mi matrícula. No puede hacer eso, desgraciadamente no puede hacer eso. Puede sacar el pasaporte, sí, porque el pasaporte no tiene domicilio, pero la matrícula no. Okay. La matrícula la tiene que sacar en el consulado de Omaha, Nebraska. Y esto es caótico porque Omaha pues está muy retirado de la ciudad de Iowa, que me parece que es East Molín, que es lo que está contiguo a Molín. Molín sí está en Illinois. Entonces, no vamos a poder, y esto de veras que es bien frustrante porque está mucho más lejos ir hasta Omaha que tramitarlo en Molín. Pero bueno, así está determinado por reglamentos, así lo determina la circunscripción, que además tiene cierto sentido. Entonces, bueno, nada más tenga eso presente. Para el caso específico de matrícula consular y credencial de elector, tiene que ser en el consulado que le corresponde por circunscripción. Revise bien su circunscripción. Gente de Michigan, Detroit. Gente de Minnesota, St. Paul, Minnesota, ¿no? Ok. Gente de Indianápolis, Indiana, ¿no? Gente del sur de Indiana, Indianápolis, Indiana, ¿no? Gente de Iowa, Omaha, Nebraska. Entonces, nos puede echar una llamada y con todo gusto nosotros le decimos, ¿sabe qué? A usted le corresponde tal consulado, o se lo pueden decir en Mexitel también. Ellos, para eso es la pregunta del código postal. Hay una pregunta en la segunda o tercera pregunta de la encuesta telefónica de Mexitel, es ingrese su código postal. Porque al darnos usted su código postal, la máquina automáticamente va a saber a qué consulado corresponde su asistencia. Entonces, consúltelo y, bueno, téngalo presente para que no tenga ninguna frustración, ninguna confusión, porque viene hasta acá. De repente hay gente que viene desde Detroit o desde alguna ciudad de Michigan para acá. Híjole, puede sacar el pasaporte, pero la matrícula no, porque no nos corresponde. Eso es muy bueno también saberlo, mi querido Aldo, porque usted que puede estar visitándonos en algunas fechas y quiere aprovechar el buen servicio y eficiencia del cual gozamos en el Consulado General de México en Chicago, usted puede tramitar o renovar su pasaporte solamente. Cualquier otro trámite donde soliciten su dirección, su domicilio, no se va a poder, tiene que ser en donde usted vive, porque usted tiene que comprobar dónde reside, donde una identificación tenga la dirección, es donde usted tiene que tramitarla en la ciudad, estado donde usted vive. Bien aclarado, así de es. Verdad, qué buen punto trataste, mi querido Aldo, y te lo agradecemos, ¿eh? Siempre con es todo, enriquecedor con todo gusto, vale. Esta información. ¿Nos podrías facilitar el teléfono de Mexitel y el horario de atención, por favor, mi querido Aldo? Mexitel, lo repito, 1877-639-4835.
o lo que es lo mismo, 1877 y la palabra Mexitel, por eso es Mexitel, porque termina la numeración, es la palabra Mexitel. Okay. Mexitel está abierto, opera de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Eso también es bien importante, porque luego la gente habla muy temprano y piensa que va a cerrar el servicio. ¿8 de la mañana? 8 de la mañana a 9 de la noche. De la noche. La ventana es muy grande. Entonces, okay, si de repente hablo a las 8 de la mañana y está muy saturado, pruébele un poquito más en la tarde y seguro ya se va a ver aligerado un poco la carga de llamadas. Los sábados tienen un horario, sábado creo que terminan a las 7 de la noche y el domingo termina creo que a las 5 de la tarde. Es un poquito más corto el horario, por obvia razón. ¿El domingo puedo hablar a Mexitel? El domingo también, okay, se puede hablar a Mexitel, el horario nada más es un poco más reducido. Pero lunes a viernes, 8 de la mañana, 9 de la noche, puede hacer agendar su cita o por internet, ¿no? Internet también es cómodo, hay gente que pues ya le sabe mucho más al tema de internet. Le digo, en nuestra página del consulado, nos encuentra en cualquier buscador como Consulado de México en Chicago, hay un botón muy grande que dice haz tu cita y lo va a redireccionar a Mexitel. Lo único que necesita es un correo electrónico y el correo electrónico lo necesita porque se manda una confirmación de su cita, es bien importante. También por teléfono le van a dar una confirmación de cita, que es una clave un poquito larga, pero es lo único que a nosotros nos corrobora que usted agendó cita. Y sí somos un poco estrictos en el sentido de, oiga, ¿cuál es su contraseña, cuál es su clave? Porque es la única manera de darle orden y, bueno, pues darle cierta organización a las citas, porque hay gente que llega y no trae cita y la única manera como podemos identificar si tiene cita o no es con ese código. Claro. Entonces, le pedimos que cuide bien su código porque se lo vamos a pedir llegando y, bueno, pues nada más es un número que tiene que anotar o bien si hace por internet le va a llegar a su correo electrónico. Y que usted, si no ha visitado el Consulado General de México en Chicago, créame que hay un flujo de gente impresionante. Es muchísima la gente que se da lugar. No es ese consulado donde tiene un flujo de gente muy mínima, aquí sí que hay gente. Entonces pues tiene una lógica el que usted lleve esa clave para que pueda ser atendido oportunamente. Sí, el proceso, o sea, es una reingeniería de procesos, todo se trata de que la gente fluya de una manera más rápida, que usted se quede más a gusto con el servicio. Y realmente la llamada Mexitel es sencilla, rápida, agendar, sí, una cita no es difícil, créamelo, le va a tomar 10 minutos, llame, haga su cita y se va a sentir mucho más organizado, nos ayuda porque ya tenemos sus datos registrados, esto hace el proceso mucho más expedito y mucho más sencillo, ¿no? Muchísimas gracias, querido Aldo. El número de Mexitel nuevamente, no me sé el de Mexitel, o sea, Mexitel no lo sé escribir, okay, mi querido 1-877-639-4835. Disculpe, soy un poco lenta, pero ahí se lo compartí ahorita en el chat. Por favor, ocúpelo, haga sus citas, no tiene pretexto, de un día para otro le pueden atender y créame que esto es bastante rápido y sencillo. Dese un par de minutitos, tenga la paciencia de escuchar el procedimiento de la llamada, ¿verdad? La dinámica es muy interesante porque le da información que puede ser muy importante. Ponga atención en todos los puntos que le piden, usted sígalo al pie de la letra y mire, no se le dificulta nada. Usted tiene su cita en un par de minutos, sí, 5 minutos aproximadamente, a 10, no sé cuánto sea el tiempo. Usted dele tiempo y calidad a esa llamada porque es una cita donde usted va a ir a tramitar, a renovar cualquier documento que es muy importante, ¿no? Así es, Ale. Los esperamos a todos. Los esperamos. Muchísimas gracias, querido Aldo. Como gracias siempre, bien, valiosa tu colaboración. La valoramos gracias y la queremos ti, mucho. Te queremos mucho, mi querido gracias, Aldo. Muchísimas gracias del Departamento de Prensa porque siempre, siempre participativos y colaborando para este medio. Y no me queda más que darle las gracias y desearle un bendecido inicio de semana. Nos estamos viendo, primeramente Dios, el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Recuerde que En Confianza con Alessandra es un espacio dedicado a la comunidad y de brindarle la mejor información. Un compromiso que tiene Aranave Entertainment para todos ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo bien fuerte para el Consulado General de México en Chicago y todos sus funcionarios que siempre se preocupan para llevarle a usted toda la información que puede ser de suma importancia y muchísimas gracias.